manos <coughs> tiemblan, algo en mí debe cambiar. <coughs>

En esta prueba, mi roca, la salvación Hola, hola, muy bonita tarde para ustedes. Aquí estamos, Adoradoras de Fe, transmitiendo totalmente en vivo desde Nazaret. Estamos en Tierra Santa, el día de hoy llegamos. Eh, ahorita ya estamos descansando por acá porque mañana empieza esta bendita aventura de recorrer todos los lugares más importantes que nuestro Señor Jesucristo recorrió en sí en estas benditas tierras. Aquí hoy hoy esta... les saludamos como cada vez que nos vemos <risa> últimamente <risa> porque hemos andado muy ocupaditas, Claudia Montes y Nancy, Amor. Es, quisimos estar un poquito despiertas, un poquito más así al, al pendiente porque. No hemos podido transmitir como, como se debe eh, el programa de en oración por ti. Y bueno, aunque vamos a estar haciendo algunos en vivos en los lugares más importantes de Tierra Santa, quisimos estar en contacto con ustedes. Hoy les mandamos un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes. Sí, les hemos estado como quiera compartiendo fotos, videos de los lugares que hemos estado visitando, pero queremos estar así interactuando como, como normalmente lo hacemos una vez por semana. Entonces ahorita aquí desde el hotel eh, antes de dormir queremos saludarles estar ahí en contacto con ustedes. A todos los estamos pescando de manera sorpresiva no hemos uh -huh. hecho ni flyers ni es más ni nosotros sabíamos que íbamos a hacer la transmisión esto acaba de surgir quisimos esperar un poquito lo más tarde que se pudiera porque tenemos que dormir porque muy temprano salimos a todas las actividades. Estamos en pijamas. Sí andamos en llamadas. Es que aquí, aquí son este ocho horas más aquí en Tierra Santa y o aquí sea, son ahorita? Aquí son ya las 12:35. 12 de la noche 12:35. y vamos a ir a, a las partimos a las siete y media siete y cuarto este rumbo a la a Caná. A Caná donde se hizo a, a donde es, surgió lo de las bodas de Caná sí, nuestro va, señor Jesucristo Hizo su primer milagro. Eh, vamos Hasta a las ocho de la mañana, si os quiere, este, con las parejas que van a renovar sus votos. Oye, por cierto que están aquí todos mis eh, compañeros, amigos, hermanos en Cristo. Por favor, compartan esta transmisión. De verdad que nadie sabía que la estamos haciendo. Sería muy hermoso que pudieran estar interactuando con, con nosotros y pregunten lo que quieran. Estamos viviendo una etapa muy maravillosa, el de regresar a Tierra Santa después de cinco años, porque hace cinco años fue nuestra primera vez de estar aquí en Tierra Santa. Entonces, pues sí, estamos muy emocionadas nuevamente, estamos muy contentas. Eh, y desde que iniciamos el viaje de llegar eh, a Roma y la bendición papal y todas las cosas hermosas que hemos estado, estado haciendo estos días, de verdad que les mandamos un abrazo con mucho cariño, no les olvidamos, todos los días están presentes en nuestras oraciones y pidiéndole al Señor y a nuestra Madre Santísima que siempre les bendiga. Así ok, es. les queremos leer aquí el mensajito de los que nos han estado escribiendo. Rob Linda, este, o sea, Rosalinda, de ella de la ¿De, la ¿De Guanajuato? No, es de mi oficina, la ah, enfermera. Ah, perdón, no, sí, de ella, no, de perdón, Herrero, saludos. Del CUS, este, saluda, dice, ella siempre nos sigue, dice, saludos chicas, Dios las sigue bendiciendo. Gracias. Gracias. Igualmente, mi querida Rose. Mine Sánchez de Houston. Hola, Mine. Mine. Chapiza. <laughs> ¿Cómo estás? No, es un beso, dice. Muy bendecidas ustedes por ir a esos lugares. Sí, estamos sí, es, muy contentos. La verdad que es emocionante. Sí sí, 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 sí. El estar nuevamente viviendo, pero cada vez que pasa el tiempo y, lo, y, y vuelves a hacer algo así, es con más emoción, con más fervor. Y con más gusto y nos sentimos de verdad muy agradecidas con nuestro Dios. ¿verdad? Y ahora compartiéndolo con, con un ser maravilloso y tan linda, Magdita López, que nos acompaña. Sí, a no quiso salir. Y él se dijo, yo en pijama no salgo porque yo, a, yo nada más voy a salir como así como salgo en conversando con. Dijo, no claro, quiso, sí. no quiso salir. En pijama pues bueno. No quiso, no quiso, no quiso. Bueno, este, do, eh, Lolis Muñoz dice, hola. Dice, se les extraña. Oh, sí. Ay, ya mero vamos a Austin, ya verás. Ya mero nos vamos a ver. De verdad, muchas gracias. Te queremos mucho, te amamos mucho, ya lo sabes. Y bueno, pronto, pronto nos estaremos viendo. Y mira que cada vez que el Señor nos, ju nos junta, hacemos de las nuestras. Siempre nos divertimos. Mm -hmm. eh, aparte de ir a servirle al Señor, nos divertimos bastante y, y nos la pasamos bien. Un, un abrazo, mi querida Dolce. Así es. Viviana Barrios, dice Bellas de Dios. ¿Quién como ustedes? Bendiciones, hermanas. Saludos, gracias. saludos. Saluditos. Mine Sánchez dice muy merecida bendición para ustedes. Ay, gracias. Muy bien, Magdita López dice, muy desveladas, pero muy felices compartiendo esta maravillosa experiencia. Ahorita voy a voltear la cámara y la voy a pasar, aunque sí, no quiera, aunque para que no la quiera. vean, para que la vean. Elvis Guerrero está conectada, le mandamos un saludito. También a Rayo Ochoa. Ay, Elvis, America. Elvis, saludos, saludos a Hortens. Saludos a todos. A Rayo Choamed. Eh, María Teresa Perales, que también está conectada. Estel, Esther Corona. Alita Arriaga. Mana, ¿cómo estás? Alita. Besitos. Un beso Besos. de canica. <laughs> saludos, bendiciones. Gracias, Alita. Tere. Uh, ¿dónde está? Tere. tere Chávez. Ah, no. ¿Cuál tere? no, Tere García está conectada. Nela Dagnino dice, Dios la bendiga desde Sinal. Sinaloa, México. Saludos hasta Sinaloa. Marta RF dice: Hola, Dios los bendiga y siga compartiendo. Alexandra Gómez, ¿eh? Hey, ¿Cómo estás, Alexa? Compañera de trabajo también. Ay, Un beso. para toda la, Ay, la gente del bus de la Universidad Autónoma de Nuevo León. y hey, regresando el lunes 24, unas gorditas. <laughs> ya, oye, ¿qué tal la comida acá, eh? Muy rico. <laughs> no, 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 la verdad, este, te tienes que acoplar. De repente, mira, yo dije, ya la, la, ya la había librado, ando como un poquito el estómago, como quiera, se revuelve. No son los mismos alimentos, obviamente. Cada país, cada región tiene su forma de, de cocinar. Acá se usan mucho los condimentos y demás. Y todo estaba muy bien hasta que ya entramos por acá a Jordania y a, y a Tierra Santa. Porque cambia un poquito, casi usa mucho, la todo se, es mucho condimento, sí, ¿no? Sí, ya. Sí, entonces ahí como que mi estomaguito lo resintió un poco. Pero bueno, ahí la llevamos, gracias a Dios, de ahí en fuera nada grave. Araceli Carrera, saludos hermosas, saludos Cheli Carrera, saludos, saludos, y de verdad, este, pronto pronto Dios permita y nos podamos ver. También saludos a, a Sandrita, a Sandrita Carrera. Tere García dice bendiciones para ustedes. Gracias, Tere. Oye, mira Igual. lo que nos está diciendo esta Chapis Mine. ¿Qué dice, Sánchez, Mine, ¿qué dice, dice Mine. La necesito en Oklahoma en diciembre 12. ¿A claro yes. <laughs> Oklahoma. Pues bueno, nos ponemos de acuerdo. Sí, ahora sí con más. Fíjense, este, tal vez te, tenemos oportunidad porque tuvimos que cancelar un, unas fechas de diciembre. Este, y a lo mejor hay, hay, hay tiempo de reprogramar para poder estar con ustedes. Claro Escríbenos sí. por WhatsApp Mine, y, y nos ponemos, ponemos de acuerdo, de acuerdo. Para, para cuanto antes este con tiempo. Claro que sí, oigan, ¿ya nos vieron así vestidas de árabe? Ah, ahí en la página. No, es... no, muy, muy, muy chistosillas que nos vemos. A Clau, a Clau ya la quieren dejar por acá. Iban a dar unos camellos Oye, sí. ¿Qué onda? Unos camellos, ¿Qué unos camellos. ¿Qué, les, camellos? ¿Qué pasa? ¿Que, que cuántos camellos, no, hombre, sáquense. <laughs> y deben ser blancos, camellos blancos. No, blancos los pedía Magdita a los blancos. Ah, no, Magdita Es que quería. Magdita, a Magdita también le ofrecieron muchos camellos. Sí, a todas nos ofrecieron camellos por acá, camellos, pero no, mejor no, no, hermanos, no, no queremos hermanos, camellos hermanos. sí que Eduardo <laughs> Rangel está conectado, Clemendoria. Arsenio Daven, también. ¡Ay, José Villanuevo! José Villanuevo ¡Hasta, es, hasta eh, ¡Te amamos! En Valencia, España, mi querido hermano. Saludos Te mandamos esposa, muchos besos a y muchos abrazos, sí. mi hermano del alma. Saludos, saludos. Lupita Castillo, eh, manda saludos también. Saludos también. Arsenio Daven dice, muy feliz y santa peregrinación. José Villanueva dice, hola, 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 mi hola. Hermano. Si vieran qué hermoso hermano tenemos ahí en España, eh, mi querido José Villanueva, un gran señorón, un gran amigo, su esposa, que no, ¿qué podemos decir de su esposa? Ya sí, también extrañamos. es nuestra hermana, y Fer, Fer, también saludos a todos, les mandamos un abrazo con todo nuestro corazón. Desde Nazaret, desde Tierra Santa, mañana empezamos el recorrido. Por todas estas benditas tierras. Mañana vamos a estar, este, Dios mediante, aparte de estar en Cana, vamos a ir a Monte Tabor. Así sí Tenemos una sorpresita que vamos a grabar. Dice que se les quiere en España. Nosotros te amamos, mi hermano, te amamos. Y ahora que convivimos contigo en España, nos dimos cuenta, ya lo sabíamos, pero nos dimos cuenta del gran ser humano que eres. Y de verdad que te queremos mucho junto con tu esposa, que sabes que es lindísima. Convivimos, compartimos, nos reímos. Bueno, cuántas cosas no hicimos por allá en España. Y esperemos que eso se refrende pronto por allá, Dios lo permita. Yeah. Así es. Aurora Becerril dice: Hola, chicas, bendiciones. Qué privilegio estar allá. Ay, es algo bien hermoso. Déjenme decirles que si quieren una petición en especial en todos los lugares santos que ustedes han oído hablar de ellos. Vamos a poner todas esas intenciones en cada lugar. Vamos a pedir por todo lo que ustedes le estén pidiendo al Señor. Así como lo escriban en la página, nosotros lo vamos a hacer el tipo copy-paste y vamos a ofrecérselo al Señor a pedir uno por uno. Eh, por todos ustedes en esas intenciones que trae su corazón. Si hay alguna dificultad, si hay una enfermedad, alguna situación que ustedes creen que es imposible de resolver, recuerda que para Dios nada es imposible y que siempre estar en oración alimenta y refresca el alma. Entonces sigamos en oración, no perdamos nunca la fe y más en estos lugares, imagínate los lugares santos que vamos a visitar de poner tu nombre en el lugar y tu intención, pues yo estoy segura que el Señor te enviará grandes, grandes bendiciones. Judith, ella dice saludos desde Los Cabos, Parroquia de Santa Cruz. ¡Ey, saluditos! ¡Ay, eh. oh, qué padre! O sea, posiblemente también en diciembre estemos por allá. Así es. Muy bien, dice... Ah, 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 ah dice Mine Sánchez yo ya dije que sí a los encargados así que pues ya que para ir a Oklahoma ya que bueno nombre sea de Dios mi querida hermana. y más porque sabes te vamos a decir una cosa de Estados Unidos especialmente allá en Houston tú fuiste una de las primeras casi de las primeras que apostó y creyó y, y, y en adoradoras en lo que Dios nos permitía hacer y bueno Cómo no agradecer ese cariño, esa hermandad, esa siempre disposición tuya para, para seguir ayudando a adoradoras, a seguir avanzando, a seguir tocando más corazones que necesitan siempre el amor de Cristo. Ella ¿Sí? dijo que sí. Bueno, pues ya está. Muy bien, <laughs> mine, muy bien. Dice José. Ah, 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 me No me quedé. No me quedé, me quedé. Madita, no te vayas, vamos te por ti, ¿eh? vamos a ir al pasillo por ti. Vamos a ir por ti al pasillo. Sí, ¿eh? sí, <laughs> Leti Martínez, saludos hermosas, adoradas de fe, bendiciones, gracias. gracias. José Villanueva dice, yo también voy a Colajoma. Vámonos, vámonos. <laughs> Leti Martínez, saludos desde Cadereyta, Nuevo León. Saludos, mi Leti, saludos. Alicia Pérez, hola hermanas, que la pasen súper bien. ¿Y allá qué hora es? Bueno, les decíamos, ahorita son las 12.45 aquí de la, noche. de la noche. Son ocho horas más de la hora que ustedes tienen ahorita. El ahora que estamos acá en Nazaret, Tierra Santa. Sí, Rosario Alejandro, bueno así que sí. A ver, yo es te ayudo. Saludos, es de allá compañerita Ay, nuestra de, compañera de, del apostolado de la apostolado cruz. Mi compartir. querida Rosario, una, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Compartan Porque la claro. transmisión, chicos, compártanla. Dice, ese Hello, dice José Villanueva, aquí estamos. Abel Sol dice hola hola mi querido hermano eh, Leti Martínez Leti se ven hermosas <laughs> vestidas así arriba de los camellos oye ahí so nos vemos como hermanas hermanas sí bueno pues la verdad no sé cómo nos veamos pero nos divertimos nos divertimos eh, la verdad también acá nuestras guías y todo hablan bastante bien el español y nos podemos comunicar muy bien y estamos Pasando momentos muy, muy bonitos, muy bendecidos por acá en estas tierras. Dice que se les quiere desde España, sí, eso estoy, ya lo había leído, ¿verdad? Mi querido José Villanueva, claro que sí. También desde aquí para allá se les quiere y se les ama mucho, mi querido hermano. Lupita Castillo dice que Dios las bendiga igualmente, mi querida Lupita. Nani Díaz, hermosa, bella, cómo sigues, cómo sigues de salud. Seguimos orando por ti, seguimos pidiendo por ti. Te mandamos un abrazo muy grande. Eh, Coco Arias dice buenas tardes, mi querida coquito, desde Houston, hermosa. Texas, también Te un amamos. gran ser humano, hermosa. Dice ¿Qué bueno, qué dice? es parte de nuestra familia también ya nuestra querida coquito. Dice buenas tardes, se ve que andan felices. Con esas merecidas vacaciones. Sigan disfrutando cada momento. Un abrazo. Te pues... vamos a mandar <laughs> fotos y video y todo. Coquito cuando en unos días más estemos en Magdala porque sé que te que te le apasiona encanta por ahí. claro que sí Nani Díaz dice saludos a mis ADF y mi Magdita las quiero mucho ya estoy en casa bendito, bendito sea Dios. Dios hemos pedido mucho por ti Nani Así es. te amamos mucho y, y seguiremos que haciendo oración por mejor. ti mi querida Nani Alma Ayala y saludos que Dios les bendiga claro que sí igualmente mi querida Almita Dios contigo Vamos, Leti Martínez, se pidan por mi familia y por mí para que pueda danzar con los matachines que ya estoy ensayando. Solo me falta que me llegue mi traje. Bendito sea Dios, vas a ver que lo vas a lograr, mi querida Leti. Nuestra Madre Santísima interceda por ti para que te alivies pronto de... De tu pierna, es tu piecito, imagino que estás lastimada. Bueno, Dios es bueno y Él sabe las intenciones de tu corazón. Seguramente va a suceder algo muy hermoso. Blanca Garza, saludos, Nancy Clau, bendiciones, gracias, mi querida Blanquita, saludos. Mi querida Lolis Muñoz, un abrazo grande, nosotros te mandamos mucho, mi hermanita, muchos abrazos con todo nuestro corazón. Mina Sánchez dice, mi salud no es, mi salud no está muy bien. Oren a Dios por mí. Y por mis hijas e hijos. Claro que sí. Con mucho gusto. Lo vamos a hacer mañana. Mañana precisamente eh, eh, ahí en Canán, en Canán de Alea, y vamos a orar mucho por todos ustedes. De manera especial, lo vamos a hacer. Confía en ello, mi querida Mine. Claro que sí. ¿Qué más, mi querida Ana Clau? Mónica Isabel Sierra manda un corazón sobre todo, todo, todo. Gracias, mi querida hermana. Elizabeth Pagán dice: por la salud de mis hermanos y por la conversión de la humanidad. Amén. Así se hay que seguir orando unos por otros, que este mundo necesita muchos cambios. Hay que confiar que el Señor nos llene siempre de bendición. Ana María Silva dice: Qué bonito. Hola, mi querida Anita. Nos hubiera gustado hacer esto. Mañana vamos a hacer una transmisión desde, desde Canal de Galilea para que estén al pendiente. Nada más que el detalle es que cuando nosotros estamos a esa hora, para ustedes es de madrugada, por eso no lo ven hasta el amanecer. Pero como quiera, vamos a hacer la transmisión para aprovechar esos momentos reales en ese lugar y que juntos. Podamos conocer esas grandes bendiciones que el Señor tiene para ustedes también. Que conozcan cómo es Tierra Santa y esos lugares tan benditos, que ustedes también lo disfruten junto con nosotros. Hoy, Nancy, está conectada Cecilia Gamboa, ella cumpleaños. Eh, ¿Y le y... canto las mañanitas, okay. Sí. Un, dos, dos tres. tres. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. Despierta, Ceci, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pájaros cantan, la luna ya se metió. Tanta. Hasta Rose. Hasta Rose. Están en Teja, están en, en cerca Texas, de Corpus Texas. Christi. Así es. Un saludo muy grande, mi querida Ceci. Ya te felicitamos por Facebook. Pero fíjate, ¿desde de dónde te estamos mandando estas felicitaciones? Y mañana vamos a pedir por ti, porque el Señor te siga dando larga vida y mucha salud. Feliz cumpleaños, mi querida Ceci. Un abrazote con nuestro Aprovechamos corazón. Aprovechamos para avisarte, Ceci, así como, bueno, para que les avises a toda la comunidad de Santa María y a todos los de ella, de, de Cristo Rey también, en, en todo Corpus Christi y en Robstown, de que vamos a tener un concierto en el Valle de Texas, en McAllen precisamente, un concierto de adoración, y para todos los que se conecten del de, de Valle de Texas, el 19, sábado 19 de noviembre en, en San, José San José Obrero, Obrero. en Macalen, junto con nuestra queridísima Sonia, Sonia Villarreal. Real. Vamos a estar en concierto Sonia Villarreal y Adoradoras de Fe en San José Obrero, en Macalen, Texas, el 19 de noviembre a partir de las 7 de la noche. Así es, escríbanos sí, para que nos digan cuántos boletos quieren. Hay, y, boleto. eh, hay, una pequeña, hay un pequeño eh, donativo de son 10 dólares de apoyo para... Pues eh, todo lo que se para tiene que hacer y para el templo y todo lo que se tiene que hacer que ustedes lo saben mejor que nadie. Nos avisan y les mandamos ahí. Ese sí, ojalá vaya toda la comitiva de Robson, verdad, que sí, vayan las, todas a apoyar el concierto. Las grupis. Sí, seguramente va a ser un concierto muy bendecido porque el Señor siempre, pues, hace momentos maravillosos para poderlos compartir y seguir alabándolo y bendiciéndole todo el tiempo. Amén. Eh, Víctor Esquivel dice saludos y bendiciones. Gracias, mi querido Víctor. Anet Berelleza dice saludos hermosas desde Cabo San Lucas. Gracias, mi querida Anet. Bendiciones. Eh, muchas gracias. Si me acuerdo de ti, te tomaste foto con nosotros y recuerdo un abrazo muy grande para ti. Eh, Guerreros de Dios dice feliz aniversario, 27 años, Guerreros de Dios, televisión hoy en Perú, Lima. Claro que sí. Saludos, mis queridos hermanos. Dice, hola amigas, Dios les bendiga, un fuerte abrazo, dice Ceci, gracias, mi querida Ceci, feliz cumpleaños nuevamente. Ana Aranda, que Dios les bendiga, hermanas, que Dios les bendiga, muchísimas gracias. Verónica Cifuentes dice, saludos y bendiciones. Perdón, ibas a decir algo. Sí, que es, es importante que ellos sepan cómo nos la estamos pasando por acá. Bueno, las fotos dicen mucho, las fotos dicen mucho, no, no fingimos, no, 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 siente una alegría muy grande, sí un cansancio, porque créanme, es cansado, es cansado porque duermes poco y andas peregrinando de un lugar a otro y no son precisamente vacaciones. A lo mejor ustedes lo ven a lo mejor como si fueran vacaciones, pero realmente sí venimos a una misión espiritual y también recargarnos nosotros de espiritualidad, de entregarle al Señor todo y decirle, Señor, necesitamos que nos llenes nuevamente de ti que esa, eh, esa jarrita no se acabe, que esa agua que no se seque, que, que el Señor nos siga dando esa oportunidad de seguir recibiendo sus bendiciones, llenarnos de su amor y poder compartir ese amor con todos los que Él mismo nos da la oportunidad de poder coincidir en los eventos, conciertos, momentos de adoración, horas santas, donde el Señor nos permite poder llevar la palabra de Él. Entonces, ¿por qué lo ven así? Tal vez porque somos alegres eh, dicen que cuando tienes el amor del señor en tu corazón se te nota y eso es lo que tratamos de reflejar siempre reflejar ese amor del señor en cada cosa que hacemos por más pequeña que hacemos lo hacemos con mucho amor es por eso que te invitamos también a ti que que es momento de decirle un sí a Jesús es momento de decirle sí Quiero seguirte, Señor, quiero ser feliz, quiero ser diferente, quiero cambiar, quiero una verdadera conversión. Nunca es tarde para decirle sí al Señor. Yo siempre he dicho, no necesitas tener un hábito ni una sotana para decirte que eres religioso o que confías en el Señor. El, el hábito y el amor a Dios se lleva en el corazón. Y cuando tú llevas a Dios en tu corazón, pues se refleja, se nota, se hace está tu corazón y tu alma muy nutrida. O oh, no okay. Así es, este refleja como dices felicidad a pesar de los sacrificios que se que se puedan tener, este porque sí, como dices, es poco dormir, a veces días de relax, a veces días de corre 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 para un lado Mucho para cansancio, otro, entonces, cansancio, cansancio, este, cansancio. Pero bueno, ahorita ya este ya estamos en las tierras. Así, así es. Mira saber. mi querida Rosy dice, "Eh, hey, ¿cómo están? Qué gusto verla." <laughs> Oye, qué pena, no se han visto en ningún en vivo casi y luego nos ven todas granudillas. Es que queríamos hacerlo este, con... Fíjense, todavía hasta mañana tenemos una guitarra. De hecho, hasta el Rosario ahorita todavía no lo podemos... No se puede tocar. Estas manitas no han tocado guitarra en dos semanas. Hasta mañana. Es que es muy difícil estar cargando por acá de país en país la guitarra, pero acá en tierra Santa sí vamos a tener guitarra. Entonces, hubiéramos querido tener guitarra para cantar en vivo para ustedes, pero, uh -huh. pero mira, el compartir, el convivir y estar así con ustedes, eh, como lo estamos haciendo ahorita. Pero ya, es ya me lo prometieron que, que mañana este, la tenemos. Antes de las sí, sí, ya, te ya te la voy quiero. a tener en mis manos. Muy bien. Nos Verónica Cifuentes, si vamos ahí, ¿no? Eh, Candy Vázquez, un poquito antes. antes. Candy Vázquez dice un fuerte abrazo. Hermanitas desde González, Texas, oren Ajá. por nosotros, bendiciones, claro que sí. Ana Aranda, que Dios las bendiga, hermanas. Eh, y por ahí era. No, Blanca Garza dice por mi esposo, mis hijos, hermanos, por todo el mundo entero. Amén. Amén. Ahora sí, Verónica Cifuentes, pida eh, orar por mi familia a Ortua Cifuentes. Gracias y bendiciones. Uh -huh. Ya te ubicaste ahí. Y lo, Lidia Loera es mi tía. Eh, dice saludos y bendiciones, pido por la salud para mi esposo, mis hijos y por mí. Que Dios conceda ese milagro y que sigan disfrutando su viaje. Amén. Muchas gracias, gracias tía. Un abrazote. Eh, a Candy Vázquez, ya la leíste, dice. Sí, ah, sí. Es lo que acabo de leer. Y Luego Tere, Blanca Garza, es, oye, Tere García. Pero si fue antes, lo, lo, le, a Lidia la, Lover, le acabo la acabo de leer. Ah, Tere es, García. Uh -huh. Dice, yo pido por mis hijos, Carlos García y Javier García. Dios les bendiga igualmente, mi hermanita, igualmente. Cecilia Gambúa dice, qué bendición. Gracias, Macalen. Muy bien. Entonces nos vemos, sí o sí. Sí, <laughs> sí, sí. sí. Llevas a toda la comunidad de... De allá de Santa María. Llevan eh, a Tony a todos, váyanse todas, 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 las queremos ver ahí. Elena Becerra dice buenas tardes, buenas tardes para ustedes y para nosotros, buenas noches. <laughs> Gustavo Chávez, gracias por estar con nosotros. Dania Hurtado, lluvia de bendiciones, Nancy Clau, igualmente, mi querida Dania, Dios contigo. Jessy Sánchez eh, dice hola, eh. bendiciones, ¿cómo está mi nosotros? hermanita? Oye, ¿cómo van los coros? ¿Qué tal? Bien padre, hoy grabas, ¿verdad? Ojalá salga bien. Bueno Contigo todo sale bello, entonces seguramente van a quedar bien bonitos, te los encargamos mucho, mi querida Jessy. Si entras hoy a grabación, ¿verdad? Eh, bueno, eso esperamos. Te mandamos avisas? un abrazo grandote. No, te mandas audios. Muy bien. También, Rosy, nos da mucho gusto ver que estás escribiendo y que puedes hacerlo lo que estás con nosotros, mi querida Rosy. Sí, maná, te amamos mucho y ya sí. te extrañamos. A ver, mi querida Lolis, dice, les pido una intención especial. Claro que sí. Si lo quieres poner aquí o lo quieres mandar a manera así por medio, por inbox, con gusto, mi querida Lolis, claro que lo hacemos. Pues muy bien, mañana, ¿a ¿dónde vamos a ir, Claudita? Tú lo tienes bien claro. A ver, vamos a, a Canaán de Galilea. este Vamos a ir también al Monte Tabor. Sí, vamos a Monte Tabor, okay. que este que fue donde el lugar donde fue la transfiguración de Jesús. Qué bonito. Vamos a visitar ahí la basílica. Luego vamos a ir al recorrido eh, en Nazaret, donde desarrolló Jesús su infancia y su juventud. Ay, qué hermoso. Sí. Y también visitaremos la iglesia de la Anunciación. Y vamos a celebrar. No, eh, vamos a cantar. va a ser un día súper bendecido. Sí, porque desde las 8 de la mañana, celebración de, la, de las parejas que van uh, renovan sus votos en Caná de Galilea. Saliendo de ahí, después vamos a Monte Tabor. Este donde fue la transfiguración de Jesús y después vamos por Nazaret donde pasó Jesús su infancia y su juventud y visitaremos la iglesia de la Anunciación celebrará el, pa el Padre Javier donde vamos a o sea, vamos a visitar la, 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 la casa de San José ¿no? y vamos a vamos a visitar la carpintería de San, San José, José Muy bien. y la fuente de la Virgen y el mercado oriental es lo que eh, vamos a hacer mañana bravo mañana mucha actividad mucha actividad entre fotos y videos y transmisiones en vivo, mañana lo estaremos haciendo y les haremos partícipe de esta gran bendición. Me dice Jessy que sí graba hoy, gracias, Edren. muy bien. Seguramente va a quedar bien bonito, Jessy, te lo encargamos mucho, ya sabes. Al que final de tu grabación manda un audio para para que no los mandes sí. ahí por WhatsApp. Mira, termina de poner corito y que todo eso, por favor, ya que, termines, manda, que lo graben okay. así nada más para en ese momento tener la idea de, de cómo, ¿eh? Please, please. Sí, sí. Dice Ceci Gamboa, dice, ¡wow! Qué bonito, qué bendición, qué, qué benditos lugares, así, es, mi querida Ceci. Eh, aquí vamos a andar en esos benditos lugares. ¿Qué? Un saludito y besos a San Juana Fabián. Juan y, es, Juan y Fabián, ¿cómo están, mi querida Juan? Y también te mandamos un abrazo muy, muy grande. Pues bueno, pues muy bien, eh, hasta ahorita, pues es lo que queremos reportarles: que, bueno, que desde la bendición papal en Roma, eh, el día de ayer y antier estuvimos visitando lugares muy importantes donde surgieron tantas cosas hermosas en nuestra, eh, en nuestra humanidad, donde estuvo eh, Moisés, donde Viviendo vio las tierras la, la, prometidas. Tierra, la tierra prometida. Eh, también el lugar de la fuente del agua, donde precisamente Moisés golpea una roca y emana mucha agua para los israelitas. Bueno, esas cosas muy hermosas. Fuimos también en, en, en el barrio de Copto. Copto. Eh, eso estuvo en Jordania. Eh, el lugar donde... Eh, 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 no, no fue en Jordania, en fue en Egipto, donde pues la Sagrada Familia se refugió por tres, cuatro meses, algo así, eh, mientras estaba pues prácticamente refugiándose de, pues, de los romanos, verdad, de toda la situación que estaban pasando. Nos tocó visitar, les dicen aquí, como les dicen, eh, era una cuevita, pero como les dicen, tiene un nombre, ayer lo mencionaron. Ay, bueno, ahorita me voy a acordar, pero es precisamente una, una, como una cuevita donde ellos estaban ahí refugiándose en ese tiempo en Egipto. Y bueno, es algo muy hermoso y todos estos días que vamos a estar pasando muchos lugares preciosos para poderlos compartir con ustedes. Y pues bueno, eh, dice o sea, Juan y Fabia, muchas bendiciones amigas igualmente para ti, mi querida Juan y Dios contigo también. Aiza Campos está viendo la transmisión, Guadalupe Cantú también, muchísimas gracias. Pues bueno, ¿qué podemos decirle más que pues que sigan disfrutando este bendito día, que vivan con intensidad, que si hay problemas, recuerda que si existe un Dios, no hay problema más grande, no hay un programa más grande que el poder de mi Dios? Confía, ponle todo al Señor en sus manos. Ya nuestra Madre Santísima siempre pide e intercede. Ella siempre va a interceder por tus problemas o por tus situaciones. Ella siempre nos ama y nos cobija bajo su manto sagrado. Rey Entonces, Marroquín dice: traigan tinajas de vino de Caná. <laughs> El vino de Caná, de hecho, es este muy, muy rico. <laughs> sí, sabe rico. De hecho, cuando estamos ahí, nos regalan una, nos dan una copita para probar el vino, el vino de, de Canadá. Imagínense, estar bueno, sí nos tocó probarlo hace cinco años, no sé si ahora nos toque, pero yo creo que sí, pero es un poquito difícil llevar todo eso para allá porque es muy, nos limitan mucho en el peso, ¿verdad? Clau? Sí. Lo que vamos que a estar pedir. llevando. Pero sí vamos a estar llevando cosas, artículos religiosos, rosarios y cosas muy importantes para poderlas compartir con ustedes, que la intención de nosotros es ponerlas en todos esos lugares santos y se vayan bien, benditos todos los rosarios y todo lo que podemos estar llevando para ustedes. Uh, muy bien. Eh, pues bueno, claro, ya hay que dejarlos ellos hacer su actividad y nosotros a dormir. Ya, a dormir porque tenemos porque... que levantarnos muy temprano. Magdita. Magdita, ahorita a ver si viene y lo saluda. Mira, de Olguín nos están escribiendo. Bien para acá, ándale, Magdita. Aquí Magrita estamos. Eh, es, una, es una habitación triple donde nos estamos quedando. Magdita no. no quiere, Magdita. Está conectado Jorge Valderrama, no. esposo de, de Mayra. Dice López. que no, porque ya no ven después conversando. Y Miguel Rojas dice muchas bendiciones para esas amigas desde Cuba. Desde Holguín. Cuba Holguín. Gracias, Saludentes. mi querido hermano. Oscar oh, Lara Juárez, gracias, gracias por estar con nosotros. Maribel Cifuentes, espérate, porque el... si quieres saludar, Maguita. Lejecitos, de lejecitos, ahí está. ¿Cómo me está? <laughs> ya, ya saludó, dices. ¿A qué hora tenemos que ir, Magdita? A las seis y media. ¡Ah! ¡Ay, no, ella no, yo estaba en la tarde, Magdita. Nosotros somos los que tenemos que dormir. Pues bueno, dice eh, Juan y Fabia, ma Magdalena Preciosa. ¿Saben que a Magdita ya le cambiaron el nombre, al menos en Egipto? Ahora se llama Joana. Joana. Se llama Di Joana de Magdalena. Magdalena. Juliana de Magdalena, venga del Camillo Espurilla. <laughs> Yadira Zavala dice: Saludos ADF, bendiciones para todas. Igualmente, mi querida Yadira, bendiciones, un gusto grande saludarte. Y pues bueno, eh, un saludo también muy especial para toda nuestra gente, para toda nuestra gente de Monterrey, Nuevo León México, nuestra familia. Eh, por favor, oren por nosotros, como nosotros por ustedes. Eh, el Santo Rosario no se ha dejado de hacer ningún día, por favor. Eh, oren con nosotros, reciban la gran bendición del Señor y sigamos así unidos en la fe y en el amor en Cristo. Shelly Carrera pone que traigan agua, por favor, agua bendita, unas gotitas, claro que sí, sí. sí vamos a llevar. Claro a que, que sí, vamos a llevar ahí de, de Canar y de el, el mar de Galilea. Vamos sí, a llevar hasta cuña, sí, hasta y, cuña, así, es. así es. De hecho, tenemos pendiente de ir a Cuña. Y nos vamos a llevar el fuego bendito del Santo Sepulcro. Para poderlo pasar también, aunque ya lo hacemos eso en Monterrey, pero voy a llevar el nuevo para poder compartir ese fuego bendito en sus cirios. Entonces, eso también, y queda muy bendito esos cirios y, y, y así para que ustedes también lo puedan tener. Bendecida noche para ustedes, descansen igualmente, mi querida Martita. Eh, Aurelia Vadillo, muchas bendiciones hermosas igualmente, mi querida hermanita, les mandamos un abrazo con todo nuestro corazón un saludo por favor mi querida chely salúdanos a sandrita carrera esperando que siga mejor y también a héctor a héctor daniel eh, 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 moreno salgado así es nuestro pequeñito ojalá que ya siga mejor y un abrazo para todos ustedes pues nosotras somos adf adoradoras de fe claudia montes y nancia moria acá desde nazaret desde tierra santa les mandamos Besos y abracitos del Señor. Mañana quédense al pendiente porque vamos a estar haciendo las transmisiones en vivo de estos lugares en los cuales ya les hemos mencionado que vamos a estar. Compartan, por favor, esta transmisión y que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Abrazos y bendiciones para todos. Gracias. Hasta mañana. ¡Ay, saludos a Anita Coronado! Aquí anda Herrera. Anita. Ah, Anita Coronado, ah. la esposa de Karim. Ay, mira, Bien. qué saludos, 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 saludos para todos ustedes. Besos. Dios les bendiga, gracias.